Ahora vamos a cablear en este tablero de la derecha el esquema o el circuito que está representado por dos esquemas, uno de fuerza y otro de mando. Se trata del arranque de este motor mediante un contactor conectado directamente a un magnetotérmico tripolar, donde este contactor está gobernado por un interruptor. Como nosotros no tenemos aquí interruptor, lo vamos a hacer sustituyendo este interruptor por un pulsador que va a ser este de aquí. ¿De acuerdo? O sea, este interruptor lo vamos a hacer que sea un pulsador que va a ser este de aquí. Este pulsador en el esquema estará representado por este símbolo que se corresponde con un interruptor, pero bueno, nos vale igualmente. Entonces, mirad, empezaríamos partiendo, entendemos que aquí habría alimentación de L1, L2 y L3. Entonces, la salida del magnetotérmico, salida 2, que sería esta, en el tablero sería esta. Entonces, tenemos que conectar la salida 2 con la entrada 1 del contactor, que sería esta de aquí. Para ello, permitidme que busque un puntero, que le voy a dar forma de rotulador y voy a elegir el color de tinta, lo voy a poner gris. Entonces, para la fase L1, que sería esta, he elegido el color gris. Entonces, conecto la salida del magnetotérmico con la entrada del contactor. Ahí lo veis. Muy bien, y ahora la salida del contactor, la salida 2, iría a U1. Es decir, desde este punto me iría aquí. Posteriormente conectaríamos el motor aquí. Muy bien, pues ya según voy poniendo los cables, los tendría que tachar. Este último que he puesto es este. Muy bien. Continuamos. Permitidme que cambie de color. Esta vez voy a ir al color marrón y lo que voy a hacer va a ser conectar el cable que viene representado aquí en el esquema, que va desde la salida 4 del PIA, que sería esta, a la entrada 3 del contactor, que sería esta. Entonces, vengo aquí y ya estaría. Tacho. Y ahora, desde la salida 4 del contactor, me tengo que ir a V1. Entonces, desde aquí, me vengo aquí y luego ya conectaríamos el motor ahí. ¿Vale? Muy bien, pues tacho este tramo para indicar que ya lo he puesto en el tablero. Voy a cambiar el color y me voy ahora al negro. Entonces tengo que tender un cable desde el punto 6 hasta el 5, es decir, desde la salida del magnetotérmico, del interruptor magnetotérmico, a la entrada 3 del contactor. Entonces, salida 5 del magnetotérmico a la entrada 3 del contactor. Me vengo aquí. Y entonces, este cable que vemos aquí sería este. Y este cable es este. Los tacho. Voy a poner luego, iría aquí al motor. Estupendo, pues ya como veis hemos terminado el cableado del circuito de fuerza. Aquí lo veis. Vamos con el circuito de mando. Me voy ahora aquí a opciones de puntero. Permitidme que me vaya ahora a bolígrafo. Y observad que hay aquí una derivación que va al circuito de mando, es decir, que desde aquí, digamos que se va aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué quiere esto decir? Pues que yo tengo que colocar un puente ahora desde este punto aquí. Desde este punto, ¿eh? Así, desde aquí. Muy bien, y este sería este trozo.
Estupendo. Muy bien, voy a cambiar ahora el color. Y me voy ahora al color de tinta marrón. Porque lo que quiero ahora es cablear este trozo de cable que va desde aquí, desde la salida del magnetotérmico del esquema de fuerza al esquema de mando. Más o menos sería esto, ¿no? Ahí. Bueno, pues este cable consistiría en sacar un puente de aquí, aquí. ¿De acuerdo? A la entrada del magnetotérmico de mando. Bien, pues lo tachamos. Y tacharíamos también este trozo. Muy bien. De la salida de este contactor de mando tendríamos que ir ahora hacia el pulsador. Entonces, iríamos por aquí. Nos iríamos hacia la botonera. Vendríamos aquí. Y con eso ya habríamos conectado ese cable. Luego entonces lo tachamos aquí para no confundirnos. Y ahora de la salida del pulsador nos iríamos por aquí hacia la entrada A1 del contactor. Lo tacho en el esquema de mando. Solo nos queda ya un cable que sería el que va desde A2 hacia la fase L3. Entonces me voy desde A2, que sería este punto, y busco la fase. Este tramo tengo que ponerlo en color diferente, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo en color diferente, que sería el negro. Entonces lo pongo en negro, ¿vale? Ahí lo veis. Muy bien, pues una vez que lo he puesto, lo tacho en el esquema y ya quedaría completo el circuito. Lógicamente tendríamos que alimentar por aquí con L1, L2 y L3. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.